A todos los presentes, ¿verdad? Les doy la bienvenida, Gypsy y Eva. Hoy ustedes, tómense de las manitos, ¿verdad? Han decidido unir sus vidas con el enlace del matrimonio. Y como hoy es un día muy especial e importante para ustedes, es mi deber como ministro de fe darle a conocer los principales artículos de nuestro Código Civil. El artículo 102 dice: el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y para toda la vida. Y el artículo 134 y final dice: el marido y la mujer deben proveer las necesidades de la familia en común, atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ustedes medían. El juez, si fuera necesario, reglará la contribución. Sammy y José, ¿pueden ustedes conocer a los contrayentes? Les consta que su estado civil es soltero, que no existen impedimentos ni prohibición alguna para la celebración de este matrimonio. Sí, juez. Sí, juez. Después de haber tomado el juramento, entonces, vamos a leer el acta que corresponde al día de hoy. En Pirque, a 4 de septiembre del año 2015, ante mí, Evelyn Ramos Arévalo, comparece el manifestante Héctor Alfredo San Martín Campos, 10.279.171-1, chileno, y Gypsy Alison González Garcés, 12.384.759-8, chilena también. Ante sus testigos acá presentes, Sammy Alexia San Martín Arévalo, 19.035.196-3, y Joseph Edgar San Martín Arévalo, 17.339.254-6. Yo les hago la siguiente consulta, ¿verdad? Tómense la mano, no pierdan eso. Gypsy, ¿quiere como su esposo a Héctor? Sí, quiero. De igual forma le consulta a usted. ¿Quiere como su esposa Gypsy? Sí, quiero. Habiendo entonces consentido ambos, libres y espontáneamente, en recibirse como marido y mujer, hijo de poder que me confiere como ministro de fe, yo los declaro casados en nombre de la vida. Den un besito a su esposa. Den un aplauso, ¿cierto? Gracias.